chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Jen, formo parte del staff de Caballeros 5 Soles y el día de hoy les traemos una nueva leyenda. Esta vez le tocó a la cultura egipcia. Anteriormente ya había leído una que es de la cultura nórdica. Si gustan verla, dejaré el link en la descripción. Sin más que decir, empecemos con el video. Así que, pequeño espectador de Caballeros 5 Soles, si tú, el que acaba de poner cara de rareza, o tú también, el que no hizo absolutamente ninguna expresión, también está el que se acaba de reír. Te pido por favor que pongas atención a esta leyenda, ya que es bastante interesante. La leyenda de Isis y los 7 escorpiones. Osiris. El buen dios era querido por todos. Los egipcios le veneraban, y esto supuso la envidia de Set. Isis se había casado con Osiris y engendraron un hijo, cuyo nombre fue Horus. El odio de Set se volvería contra esta familia divina, y Set quiso separarlos. Y aun cuando Isis y Horus se escondieron, acabaron por ser capturados por el malvado Set. Isis inició su huida en la noche, cuando Ra descendía en el cielo. Con ella 7 escorpiones, regalo del gran Thoth, le ofrecían compañía y protección. Isis les hablaba en voz alta y ellos obedecían. Los llamaba a cada uno por su nombre, y estos eran Tefen, Befen, Mestet, Mestetef, Matet, Petet y Teter. Mantened vuestro rostro en el camino, les decía. No prestar atención a ninguna criatura, sea noble o plebeya, que nadie nos aparte de nuestro camino. En la huida continua, Isis llegó a Persui. Cuando llegó, cerca de las casas de los hombres que habitan las marismas, pasó cerca de la vivienda de una rica mujer llamada Usert. Ella se encontraba en la puerta. Usert vio llegar a la diosa, cansada y dolorida. Pero cuando Isis se acercó, le cerró la puerta por miedo a los 7 escorpiones que la seguían. Isis continuó su camino y encontró otra mujer en las marismas, que le abrió la puerta de su casa y aquí pudo descansar. Una vez la diosa estaba a salvo, los escorpiones se encontraron disconformes con Usert, la mujer que denegó ayuda a la diosa. Así que enviaron la fuerza de su veneno a la casa de Usert, donde su hijo cayó enfermo. Los escorpiones entraron en su casa y, reptando hacia él, inyectaron su aguijón 7 veces. El niño enfermó y se declaró fuego en la casa. Usert lloraba. Su corazón estaba triste, pues no tenía noticias de su hijo. Vagó por el pueblo llorando de dolor, pero nadie acudió a su llamada. A oídos de la diosa llegaron sus lamentaciones. Isis, con gran compasión, volvió a ayudarla, pues el niño no tenía la culpa. Los dos volvieron hacia la casa donde se encontraba al niño casi muerto. Isis, la gran maga, la que se hace despertar de la muerte, dijo las palabras poderosas: ven a mí, ven a mí. Observa mi boca que da la vida, que tiene el poder de destruir a las malas criaturas con la emisión de ciertas palabras, que mi padre que me ha dado a conocer. Soy tu amada hija, la descendencia de su cuerpo. El niño estaba frío, inmóvil y sin vida, con lo que recitó el hechizo mágico
contra el veneno de escorpión. Oh veneno de Tefén, sal de ese cuerpo y cae sobre la tierra. Veneno de Befén, no avances, no penetres más. Sal fuera de ese cuerpo y cae sobre la tierra. Porque yo soy Isis, la gran maga, señora de los hechizos. Practico la magia y sé qué palabras pronunciar. Escuchadme, vosotros, todos los reptiles que poseéis el poder de morder o picar. ¡Cae! Oh veneno de Mestetet, quédate atrás. Oh veneno de Mestetet, no circules, veneno de Petet y Tetet. No te acerques, veneno de Matet. No clames a los Tesheru. Gira tu mirada lejos de las nobles señoras que están en sus casas. Gira tu cara hacia la tierra hasta que lleguemos a los lugares en que ocultar en Yev. El niño vivirá. El veneno morirá. Ra vivirá y el veneno morirá. Como Horus se hizo fuerte por la intervención de su madre, así que el que ha sido herido se hará fuerte. El niño se salvó. El cielo envió agua sobre la casa. Gran prodigio, pues no era época de lluvias. El fuego se extinguió. El cielo estaba contento por las palabras de Isis. Usher, avergonzado por haber denegado la ayuda cuando Isis la necesitaba, pidió perdón con gran fervor a la diosa por haber salvado a su hijo. Toda su fortuna la ofreció la diosa, que otorgó esta a la pobre mujer que le dio cobijo en casa. Desde entonces los egipcios hacen una masa de harina de trigo y sal que depositan sobre las picaduras de escorpión. Pronuncian las palabras mágicas, se encomiendan a Isis, la señora de la magia y los hechizos, y curan estas heridas. ¿Y qué tal? Bastante interesante la leyenda, ¿no creen? A mí me gustó bastante, incluso la sentí ligerita. Yo no la conocía, pero ahorita, como muchos ya saben, me gusta bastante lo que es la cultura egipcia, entonces eso hace que conozca un poquito más y amplíe más mi mundo acerca de esta cultura. Gracias por ver el video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y TikTok. Recuerden que ahí subimos más material sobre diferentes tipos de cosas. No olviden suscribirse al canal de YouTube y dejar sus comentarios. Gracias por ver el video y nos estaremos viendo para la próxima. Paka paka.